ち回ってる諦めたものと賢いものだけが勝者の時代に。Hoy nos vinimos a ver lo que es un concurso de dibujo. Entonces, creo que hoy no va a ser yo la que va a estar hablando, sino que vamos a pasar a ver qué nos dicen las chicas y chicos por acá. Aquí están, creo que pueden verlo. Están cuando el dibujo tiene dos etapas. La primera es una réplica. La segunda ya es lo que es el fondo de la réplica, tiene que ser una personalización. O sea, cada quien tenía que personalizar su dibujo. Entonces, hoy veremos qué nos cuentan por acá. Nos vamos a ir a ver. Bueno, entonces aquí vamos a venir con Julie. Julie nos va a mostrar parte de su dibujo. También, como le había explicado, todos son iguales. Son dos fases que llevan. Y esta lleva la primera, tal. Falta personalizarlo. Y tiene todos sus crayones. Todos sus crayones que va a trabajar. Entonces, Julie, ¿unas palabras? Pues, hola a todos. Y pues yo estoy haciendo mi dibujo. Todavía no lo he personalizado porque cuesta un montón difuminarlo. Y pues así está. Muy bien, gracias. ¿Qué te inspira a dibujar? No sé, me encanta la tranquilidad, la paz. No sé, me llena mucho de armonía, como que de felicidad. Muy bien, gracias. Entonces aquí, ahora venimos con Ceci. También aquí tiene su material. Cuéntanos, vas por la segunda fase, ¿verdad? Que es la personalización. Ajá. Dinos, ¿qué es lo que te inspira a dibujar? No sé, así como rostros de personas o algo así, pero parecido. ¿Te usan a dibujar rostros? Ajá. Muy bien, ¿no? Gracias. ¿Qué es lo que te inspira a dibujar? Desde muy pequeña me ha gustado siempre dibujar y no sé, mi inspiración es la naturaleza. Ah, muy bien, gracias Dani. Bueno, entonces este es el comedor que nos hablaba, es uno de los fondos que tiene ahí. Precioso tiene, pienso que te falta, ¿va Dani? ¿Vas a finalizar todavía o? Ahí va a llegar. Wow, muy bien. Entonces ese es uno de los dibujos. Sí, tiene su material. Gracias, Dani. Aquí con Juanito. Él también tiene su material de dibujo. Y como ya también es el mismo dibujo y te va por su segunda fase, la personalización. Juanito, ¿puedes contarnos qué es lo que te inspira a dibujar? En actividades como esta, creo que nos, más que el querer ganar, estamos aquí para apoyar y tal vez inspirar a más jóvenes a que se unan a los grupos. Muy bien, gracias Juan. Eric, ¿nos puedes comentar sobre tu dibujo? Mira que vas por la segunda fase, va la personalización. Sí, bueno, se realizó una custodia por exposición que hay ahorita en la iglesia, Jesús entra en nuestra vida, entonces por eso quise dibujar una custodia enfocándome en eso, en Jesús sacramentado. Muy bien, ¿nos puedes comentar qué te inspira a dibujar? Pues el silencio, cuando hay silencio eso me inspira a querer dibujar, a querer trazar con el lápiz solamente. Muy bien, gracias Eric. Vamos con Jennifer. Jennifer, ¿nos puede enseñar tu dibujo? Ya lo terminó, entonces cuéntanos, ¿qué es lo que te inspira a dibujar? Pues creo que la naturaleza es una inspiración muy bonita. Y en la naturaleza encuentro así como que mucha fantasía. Entonces es algo muy inspirador. Muy bien, gracias Jennifer. Bueno, entonces aquí vinimos con Pedro. Pedro, cuéntanos, ¿ya vas por la segunda fase de tu dibujo? Por decirlo así, sí. Ya es terminando, ya, sí, ya. Cuéntanos, ¿qué te inspira a dibujar? Pues, comienzo de empezar a dibujar. Por los trazos y todo el estilo de dibujo que tiene es Dragon Ball. Cómo dibujan sus personajes y todo.
me gustaría dibujar algo así, más o menos como ellos. ¿Series japonesas? Sí, más que todo el anime. El anime, muy bien. Entonces, gracias, Pedro. Bueno, pues eso es todo por el momento. Ya vinimos a ver los dibujos, varios chicos están trabajando desde la mañana, han estado aproximadamente 2 horas trabajando. Vemos que es cierto, dibujar es algo difícil, más cuando llevan dos fases. En esta fue la personalización, que para mí es una de las partes más fáciles, pero lo difícil aquí fue que hicieran esa réplica. Tener que buscar y ver, tener que ver los trazos, cada uno de los puntos. Pienso que los que saben dibujar, saben que es dibujar así, y estar bajo presión también, porque quiera o no, el tiempo en este caso es vital, ¿va? Entonces, bueno, en mi parecer, pasó súper rápido el tiempo. Esperemos a ver quiénes son los 3 finalistas de todos los chicos. Le han metido mucho esfuerzo y mucho, mucho entusiasmo a cada una de las cosas que han hecho. Entonces, eso es todo. Por decirlo así, algo que me encanta a mí es buscar talentos, y créanlo que tal vez para algunos pensarán que estar viendo los dibujos o ver dibujantes, algunos los toman como rivales, pero mayormente eso es una fase que inspira. Entonces, mi persona me inspira mucho a ellos, ya que los veo y miro, tengo mucho por aprender. Entonces, chicos, nos vemos hasta la próxima. Espero que les haya gustado el video. Bye.